La película tiene lugar durante la década de 1970 en la Academia Barton de Estados Unidos. Es Navidad y la mayoría de los estudiantes están emocionados por volver a casa con sus familias. Angus Tully no puede contener su emoción. Es un joven brillante con un historial académico impecable. Incluso el estricto profesor de historia Paul Hunham no puede darle una calificación inferior a la media por mucho que lo intente. Paul se aferró a los métodos de enseñanza tradicionales y, como ex-Barton, cree que su deber es ayudar a los jóvenes a desarrollar un buen carácter. Es un tipo que no cae bien ni a los alumnos ni al personal de la escuela, pero eso no es algo que le preocupe ya que no hace nada para ayudar a que la gente cambie su percepción sobre él. Angus ha hecho las maletas y está listo para dirigirse a St. Kitts, pero de pronto su madre lo llama para avisarle de un cambio de planes. Como sus padres apenas tienen tiempo libre para estar juntos debido al trabajo, han decidido irse de luna de miel durante la Navidad. Trata de rogarle desesperadamente que cambie de opinión, pero ella le deja claro que tiene que quedarse en el internado durante las vacaciones. Así pues, se une a los otros cuatro desgraciados que se encuentran en la misma situación que él. Estos son Alex, Jason, Ji-Yeon y Teddy. Para empeorar todavía más las cosas, Paul ha sido designado para cuidar de ellos y tiene la intención de mantener a los niños ocupados con sus tareas. Estos se niegan rotundamente a seguir estudiando durante sus vacaciones, así que se van a fumarse unos blunts. Se conocen y comparten miserias comentando los supuestos planes que tenían para estos días fuera de la escuela. Más tarde, mientras los chicos se instalan en sus dormitorios, Angus discute con Teddy por una foto que ha desaparecido de su maleta. El profesor tiene que intervenir en la pelea para separarlos. Finalmente, bajo presión de Paul, Alex delata a Teddy como culpable del alboroto. Este es castigado sin cenar, aislado del resto del grupo. Conocemos entonces a Mary, la cocinera de la escuela, quien lo está pasando mal por su hijo. Posteriormente, de madrugada, Paul le hace una visita para tomarse una copa y charlar un rato. Mary le cuenta que su marido murió en un accidente laboral antes de que su hijo Curtis naciera. Ella empezó a trabajar en la escuela para poder ahorrar y que su hijo pudiera ir a la universidad. El problema es que pese a que Curtis tenía buenas notas, no les llegaba el dinero para acceder a la que él quería. Así que se alistó en el ejército para que cuando le dieran de baja pudiese acceder con la beca militar a la escuela. Y mientras él está allí fuera pasando frío y expuesto al peligro constante, los demás niños están calentitos en sus camas. Pasan los días y la dinámica es la misma. Ejercicio por las mañanas y a clase a estudiar. Angus le explica a Ji-Yeon que le han expulsado de tres escuelas y por eso sigue cursando secundaria. Si lo echan nuevamente, le mandarán a Fork Union, una academia militar. Al día siguiente, cuando los niños prácticamente habían aceptado la derrota, ocurre el milagro. El padre de Jason llega al rescate de su hijo y les ofrece al resto de niños la oportunidad de irse con ellos a esquiar. Los padres de todos los demás dan su consentimiento excepto los de Angus, quienes siguen ausentes y no atienden llamadas. Teddy se despide del chico devolviéndole la foto y burlándose en su cara. Así pues, Angus se queda solo junto con Paul y Mary en la escuela. Este no piensa pasar la Navidad con estos dos muermos, así que a escondidas trata de reservar una habitación en un hotel cercano. Paul lo pilla con las manos en la masa y lo persigue corriendo por la escuela. Angus se burla de la condición física del profesor y se mete en el gimnasio, zona que tienen prohibida. El chico, haciéndose el chulo delante de Paul, salta el potro y termina dislocándose el hombro. En el hospital, Angus evita que su profesor firme ningún documento para evitar meterlo en problemas. Así que se monta una performance simulando que Paul es su padre, el cual está divorciado de su mujer y no quieren que ésta se entere de que han tenido un accidente esquiando durante las vacaciones. A partir de ese momento, la relación entre el profesor y el alumno empieza a cambiar. Paul se lleva al chico a un restaurante a cenar unas buenas burgers. Allí les atiende Lydia Crane, quien fue compañera en la facultad de Paul. Angus se percata de que entre ellos hay bastante química y se lo hace saber. Paul le cuenta a Lydia que lo han castigado estas vacaciones y lo han dejado a cargo del chico. La camarera, al enterarse de que van a estar solos y aburridos, los invita a su fiesta de Nochebuena. Angus, para variar, ya se está metiendo en problemas nuevamente. Paul calma los ánimos invitando a unas cervezas a dos muchachos que el chico había ofendido. Cuando salen del local, el profesor le da una lección al chico. Su vida de niño pijo no le permite ver más allá de su ombligo. Él ha tenido una vida muy sencilla y no puede estar burlándose de gente que ha pasado por una desgracia. El día de Nochebuena, Angus insiste al profesor en ir a la fiesta de su amiguita. A Paul le da un poco de corte, pero Mary le dice que ella también ha sido invitada. Si él no quiere ir, ella se encargará de llevar al chico. El profesor, bajo presión, accede y terminan yendo. En la fiesta hay muchísimos invitados. Entre familiares y amigos del pueblo, Lydia ha llenado la casa por completo. Angus está empanado con un adorno navideño cuando Lydia le presenta a su sobrina Elise, quien así de primeras le ha caído muy bien. Se lo lleva al sótano y se ponen a pintar junto con los peques, pero Angus está interesado en otra cosa bien distinta. Así que la cosa se calienta y terminan besándose. Paralelamente, Paul trata de impresionar a Lydia con historias que claramente parecen importarle entre poco y nada. Esta le pregunta por su familia, pero el profesor le explica que es hijo único. Su madre falleció cuando era pequeño y él se marchó de casa por no ver a su padre. Le dieron una beca para la Universidad de Barton, así que desde los 15 años siempre ha estado solo.
Durante la fiesta, Mary sufre un colapso emocional ya que la música y el ambiente familiar le hace extrañar aún más a su hijo. Pese a que un amigo suyo trata de animarla, prefieren marcharse. Paul y Angus la acompañan de regreso a Barton, pero Angus tiene la intención de volver posteriormente a la fiesta. Paul se niega rotundamente y durante un acalorado intercambio de palabras, Angus le revela al profesor que su padre falleció y su madre está ahora casada con otro hombre. Mary se queda flipando con la actitud de Paul con el muchacho. Aunque no le haga mucha gracia quedarse a cargo de él, debe entender que está solo y no puede tratarlo así. Paul cambia entonces el chip. Al día siguiente va a comprar un árbol navideño y algunos regalos para Angus y Mary. Aunque los libros no son realmente lo que esperaban, el buen gesto del profesor se gana sus corazones. Mary prepara entonces una impresionante cena para la ocasión. Angus está encantado ya que realmente nunca había tenido una cena familiar así. No estaba con los suyos, pero la experiencia le hizo sentir lo más parecido a una familia. Paul les dice que hará lo que esté en su mano para intentar que pasen las mejores vacaciones posibles. Así que el chico no lo duda y le pide ir a Boston para patinar sobre hielo y ver un árbol adornado en condiciones. A Mary le gusta la idea del chico, así que convencen al profesor para hacer una excursión. Llevan a Mary a casa de su hermana en Roxbury ya que está embarazada y quiere llevarle unos regalos. Mientras tanto, Paul y Angus se dirigen al Museo de Bellas Artes y por primera vez el chico disfruta aprendiendo sobre hechos históricos. El profesor se abre con el chico, cosa que nunca antes había hecho con los alumnos por miedo a que lo viesen como alguien blando y vulnerable. Pero Paul se ha dado cuenta de que tal vez podría ser una mejor versión de sí mismo. Al ver al chico divertirse en la pista de patinaje, Paul experimenta una inexplicable sensación de felicidad. Y sabiendo lo difícil que están siendo estos días para él, se alegra de verlo sonreír. Posteriormente, Paul se encuentra con su compañero de Harvard, Hugh Cavanaugh. Parece haber una turbia historia entre ellos y Angus puede sentir la tensión. El profesor le miente diciendo que da clases en el extranjero para escuelas privadas ya que le da vergüenza reconocer la verdad. Su compañero Hugh es profesor de estadística en Cambridge y Paul no se siente a la altura. Angus le echa un cable haciéndose pasar por su sobrino y les cuenta que Paul está escribiendo un libro chulísimo sobre cámaras antiguas. Hugh se alegra mucho de verle y de que haya salido bien parado. Cuando se despiden de su colega, el chico le pregunta por qué le ha mentido y a qué demonios se refería el otro con eso de salir bien parado. Paul se sincera con el chico contándole que tuvo un incidente con su compañero de habitación en Harvard. Le acusó de plagio en su tesis cuando para colmo fue al revés lo que sucedió. Como su compañero tenía conexiones en la facultad, fue Paul quien tuvo que soportar la peor parte. Pero no fue por hacer trampa por lo que le expulsaron, sino porque accidentalmente lo atropelló con el coche. El Dr. Green fue el único que le creyó y le dio trabajo de profesor adjunto en Barton. Le pide a Angus que por favor le guarde el secreto. Nadie debe enterarse de esto. La mañana siguiente, en el hotel, el profesor descubre que el chico toma la misma medicación para la depresión que él. Pasan la mañana en la bolera y posteriormente van al cine. Angus aprovecha este momento para escapar con la excusa de ir al baño y coge un taxi. Paul vuelve a pillarlo en su huida y el chico se justifica diciendo que pensaba regresar. Le cuenta la verdad, realmente su padre no falleció, se encuentra en un psiquiátrico de la zona. Paul le dice que solo tenía que haberlo pedido, no era ninguna molestia para él acompañarlo. Cuando llegan al centro, Angus descubre el estado en el que se encuentra su padre. Ni siquiera le reconoce y está paranoico pensando en que le echan veneno en la comida. El chico trata de contarle sobre su vida, pero la cosa es inviable, por lo que se vuelven para el hotel con una tristeza inmensa. Le cuenta a Paul que hasta hace 4 años su padre se encontraba genial, pero de un día para otro empezó a decir tonterías y olvidarse de todo. Su madre lo llevó a varios médicos, pero con el tratamiento la cosa empeoró. Su estado físico también se empezó a deteriorar y tuvieron que ingresarlo, así que su madre tuvo que divorciarse y empezar de nuevo. Cree que su madre no lo quiere cerca porque le recuerda a su padre. Paul le tranquiliza y le asegura que en el futuro será un buen chico. Solo es un crío de 15 años que hace tonterías. Esto tranquiliza un poco a Angus y de repente aparece Mary en el restaurante. Al chico le apetecen las cerezas flameadas al verlas, pero la camarera no puede servirlas ya que contienen alcohol y él es menor de edad. Entonces Paul las pide para él, pero la mujer sigue negando que eso sea posible. Esto cabrea a Mary y le pide las cerezas de los cojones sin alcohol con un poco de helado para llevar. No le van a negar el maldito flameado al chaval que se lo ha ganado. De vuelta en Barton, pasan el fin de año juntos. Angus encontró un petardo en Boston y se lo ha traído para festejar el año nuevo. Por unos instantes se evaden de la realidad y son felices los cuatro. Pasadas las vacaciones, los alumnos regresan y las clases se retoman en Barton. La madre y el padrastro de Angus se presentan en la escuela para hablar con Paul. Tras haberle hecho una visita a su ex marido, ha descubierto que su hijo estuvo en Boston y vio a su padre, además de que le dio un regalo navideño con el que agredió a un trabajador. Le pegan la bronca al profesor ya que el niño no puede visitarlo. Ahora los padres quieren sacarlo de Barton para llevarlo a Fort Union. Paul defiende al chico diciendo que fue idea suya llevarlo a Boston para que visitase a su padre. Ellos estaban desconectados del teléfono y abandonaron por completo a su hijo en Navidad. Defender a Angus le costó el trabajo a Paul, pero ya no le importaba. Por mucho que disfrutara de enseñar en Barton, tal vez la sensación de haber conectado verdaderamente con otro ser humano valió la pena. Perdió grandes oportunidades en la vida porque nadie lo defendió en Harvard y no quería que a Angus le ocurriera lo mismo. Mary estaba ahorrando para financiar la educación universitaria del bebé de su hermana.
En la vida nos encontramos con personas que aparentemente no son afines a nosotros y es a través de ellas que aprendemos las lecciones más valiosas. A veces, la familia no puede llenar el vacío que los extraños llenan de la manera más inesperada. Para Angus, despedirse del profesor no fue nada fácil y aunque no se dijeron mucho, sus ojos reflejaban las emociones que experimentaban. Tanto Paul como Angus se sentían extremadamente solos y aunque sus situaciones eran diferentes, podían verse reflejados el uno en el otro. Paul había pasado casi toda su vida viviendo en el campus y finalmente había llegado el momento de salir y visitar todos los lugares que siempre había deseado. Tal vez incluso trabajar en su libro que llevaba planeando desde hacía mucho tiempo. Y así es como termina la película. Que paséis unas felices fiestas y nos vemos en el siguiente vídeo.